Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, un canal dedicado a lo que es la videoseguridad. En esta oportunidad vamos a continuar con la entrega número 3, con titulado Cálculo del panel solar, reguladores e inversor. Estos son los componentes que uno debe de saber o debe de cuantificar cuál debes de comprar en base a las potencias. Primer punto, ¿cuáles son las características del panel solar? Vamos a conversar del panel solar. En la parte de atrás te viene un sticker y te dice potencia nominal, PN. Esto es lo máximo que el panel solar te puede dar, que es 85 watts. Puedes encontrar panel solar de 60, 85, 100, etc. Tensión a punto nominal. Eso significa el máximo voltaje. Cuando estás hablando de tensión, estás hablando de voltaje. Cuando estás hablando de corriente, estás hablando de amperaje. Entonces, cuando te dicen tensión, estás hablando de la máxima potencia nominal. Lo máximo que puede llegar es a 17.4. Entonces, la máxima potencia nominal, lo máximo en potencia, en watts, que te puede dar el panel en este tipo es 85. La tensión, el voltaje máximo es 17.4. La corriente es 4.69 amperios. Entonces, tienes el panel solar. Lo primero que tienes que tomar en cuenta son las variables. ¿Cuánto es lo máximo que me puede dar? Es 85. Este mismo panel, acuérdense que estamos utilizando en el video número 1 y número 2. La tensión a punto nominal es el máximo voltaje que puede tener él trabajando normal, 17.4. Corriente a punto nominal, 4.89 amperios. ¿Qué es eso de circuito abierto? Tensión de circuito abierto es simplemente cuando hay un cortocircuito dentro de tu sistema fotovoltaico, es el máximo voltaje que puede llegar. O sea, se pegaron los cables, se dañaron los cables, algo pasó o un cortocircuito, y te dice que este panel, cuando está circuito abierto, es hasta 21.7 voltios. Entonces, me adelanto un poquito. Aquí este te va a proteger y te va a ayudar mucho el regulador solar. El regulador solar es aquel que te va a controlar que no se te vaya a quemar, en estas pocas palabras, el panel solar. Corriente de cortocircuito igual. Me dice que el máximo amperaje que puede llegar si hay un cortocircuito es 5.32 amperios. Son las variables que tienes que tomar en consideración. Con respecto al ángulo de inclinación y dirección del panel solar, hay un video dedicado a este en este mismo canal. La energía diaria proporcionada por un panel solar. Nosotros habíamos conversado en el video anterior cuál era la energía del sistema fotovoltaico necesaria para mover o encender los dispositivos, ¿verdad? Pero ¿cuál es la energía diaria proporcionada por un panel solar? Está dada por la fórmula WPT, que es la potencia pico del panel. Acuérdate que esto es, dice, tengo un panel y ¿cuántos watts me pueden dar por día? Esa es la pregunta, ¿verdad? Tú dices, sí, lo máximo que yo sé que el panel me llega a 85 watts. Yo ya sé eso, pero en un día, ¿cuántos watts me puede dar? Si está clara la idea, ¿cuántos watts me puede dar? Entonces, tú aquí tomas en cuenta el entorno, el medio ambiente. Entonces, tú dices que la energía del panel es la potencia pico del panel, que es 85 watts, horas solares pico. Esto va a variar dependiendo del país. Unas son 3, otras son 4, otras son 5, otras 2.8. Esto depende del país, horas por día. Y la tensión nominal del panel, que es 17.4, que es el voltaje, de verdad que él va a trabajar, pero el regulador lo puede estandarizar a 12. Entonces, si tú reemplazas en esta ecuación, te dice que tu panel solar puede darte es un wattaje, un watt de 215.72 watts hora día. No hay que confundirse, porque uno dice, sí, tengo un panel de 85 watts, pero está hablándote que es la máximo que él puede llegar.
pero en un día, porque tú estás haciendo cálculo es por día. Acuérdate que en los videos anteriores hacíamos el cálculo por día, entonces sería 85 watts. La energía del panel sería 215,72 watts. El número de paneles. Tú ya sabes que, cuál es la energía que te da, en este caso, dependiendo del país, dependiendo de la ubicación, de la intensidad del sol, etc. Ya sabes el cálculo. Pero el número de paneles. Tú dices, sí, yo necesito generar una energía total. Esta fórmula lo vimos en el video número 2, que es la energía generada más la energía extra multiplicado por la seguridad. Y la energía del panel es la que acabamos de ver. Entonces tú dices, yo necesito tanto versus qué es lo que me da el panel y tengo tantos paneles. ¿A qué me voy? La energía general total, ya sabíamos que era el 10% de seguridad, habíamos visto que la energía generada era tal valor, la energía tanto, tanto, y ¡pam!, me salía 3.000 y pico. Esta es la energía que necesito que mi sistema fotovoltaico trabaje con 3.376 watts por día. La energía del panel es 215. Si yo divido entre las dos, me da que necesito es 16 paneles. Entonces, para prender 5 focos, teníamos un televisor, teníamos un decodificador, teníamos una pequeña nevera. Todo eso se declaró al inicio de la diagrama. Cantidad de paneles en serie. Lo mejor que tú puedes hacer cuando haces un sistema fotovoltaico con respecto a las cantidades de paneles es siempre trabajar a 24 voltios. ¿Por qué? Porque tú tranquilamente lo puedes dividir en 2 series, 3 series, etc. En este caso, tú tienes que tu panel solar te dice que la energía es de 12 voltios. A ti te interesa, ¿por qué? Porque tus componentes trabajan a 12 voltios. Tienes tus cámaras IP o tienes tus cámaras análogas, tú sabes que trabaja a 12 voltios, pero por recomendación es preferible el sistema fotovoltaico trabajar a 24 voltios. Entonces sería 24 dividido para 12, 2. Significa que tú necesitas 2 series. Cantidad de paneles en paralelo es igual al número total de paneles, que son 16, dividido para el número de paneles en serie. 16 dividido para 2, 8. Esta parte me estoy comiendo. Recordemos que cuando estás hablando de paneles en serie, tú lo que estás haciendo es sumando, es el voltaje. Sumas negativo con positivo y tienes lo que es en serie. Entonces sería que vas a hacer de 24 voltios un conjunto de paneles. Tu sistema de paneles va a ser de 24 voltios y necesitas... En paralelo tendrías 39.12 amperios. Entonces tendrías tu sistema de paneles trabajarían a 24 voltios y tendrían 39.12 amperios. Entonces, tienes tu sistema, la energía diaria proporcionada por cada uno de los paneles solares. Recordemos cuando te dicen 80 watts o 100 watts, te está diciendo lo máximo que puede dar él, pero no te está diciendo cuántos watts es en el día. En el día tienes que ver cuántas horas de sol tienes en promedio para que saques el cálculo. El número de paneles solares, el número de paneles en serie y el número de paneles en paralelo. Entonces con estos te dan que necesitas 39.12 amperios y habíamos conversado que es preferible poner 24 voltios. Direccionamiento del regulador de carga. El regulador de carga es aquel que te va a controlar que trabajes a 12 voltios o a 24 voltios. Eso es lo que va a hacer el regulador. Y cuando le falte energía al panel para utilizar los dispositivos, va a absorber o va a tomar desde las baterías. Tenemos principalmente dos, no voy a entrar en este detalle, PWM y tengo PPPT. PPPT es más caro, pero más eficiente. Te carga más rápido. Es mejor que el PWM, pero el PWM es más económico. Entonces todo va a depender también de tu presupuesto. Dimensionamiento del regulador de carga, como conversamos, tú dices, sí, yo necesito es
un regulador de carga. Dentro de los datos es el porcentaje de seguridad por número de paneles en paralelos. Esto es el clave. Esto es el cable. Viene a haber intensidad de cortocircuito. ¿Por qué? Porque la idea del regulador es protegerte, igual que los reguladores de las computadoras. Cuando hay un pico, él corta, ¿verdad? De igual forma, él lo que está diciéndome que tengo que tomar en cuenta que el panel solar, lo máximo que me va a llegar en cortocircuito es 5.32. 5.32 multiplicado por el número de paneles en paralelo, 8. Y el porcentaje de seguridad, que el estándar es, en este caso, es el 25%. Entonces, yo necesito es un regulador de carga de 53.2 amperios. Si no lo tienes, por ejemplo, puede haber de 60 amperios, tranquilamente puedes cubrir ese amperaje. Pero, como práctica, no encuentro en el mercado, encuentro de 40 amperios y de 20 amperios. Puedo ponerlo porque 40 más 20 es 60 amperios, que es superior. Superior. Significa que yo voy a hacer dos grupos. Uno que va a ser para que me controle 40 amperios y el otro 20 amperios, perdón. Uno que me va a ser para que me controle 39.9 amperios y el otro 13.3 amperios. Entonces, el regulador de 40, ¿qué me va a controlar? El porcentaje de seguridad multiplicado por el número de paneles 6 y por la intensidad de corriente en cortocircuito, que es esto. Entonces, este número tú tienes que ir probando hasta que te caiga o que no supere lo que va a poder controlar es el regulador. Si no, lo que va a pasar es que el regulador se te va a comenzar a calentar porque estás mandándole demasiado amperaje y se puede dañar. De igual forma, tengo el regulador de 20 amperios. En este caso, estoy dividiendo en dos grupos. En esto es lo que estoy hablando. Yo sé que tengo 16 paneles, divididos en dos series, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Entonces, yo este grupo lo mando a un regulador de 40 amperios. ¿Por qué? Porque cuando yo dimensioné este número de paneles, me dijo que yo tenía que llegar a 39.4, siempre y cuando sea en cortocircuito, ¿verdad? Y tengo, ¿qué es lo que te quiere decir? Lo que está en azul, si yo sumo, recordemos cuando estabas hablando de amperaje, estábamos hablando es en paralelo. Si yo sumo cada uno de los paneles, me dicen que es 29.4 amperios. Y si yo sumo estos, me dice que es 7.8 amperios. Pero si hay un cortocircuito, tú le vas a estar tomando en cuenta, ¿no verdad?, la intensidad de cortocircuito. Quiere decir que hay un cortocircuito, hasta dónde puede aguantar o soportar el regulador regulador fotovoltaico antes de que se queme. Entonces, por eso es que te pongo los paneles llegan a 24.34 y soporta, si hay un cortocircuito, llega a 39.9A, que es menor que 40. Tengo acá igual, si 9.78 significa que yo estoy sumando 4.89 con 4.89, me da 9.78. Si hay un cortocircuito de 5 y pico, sé que llega a 13.3 a 20 amperios. No se va a dañar el regulador de carga. Entonces, con respecto al inversor, ¿qué es el inversor? El inversor es aquel que te va a convertir tu energía, ya sea de 12 voltios, que te da el regulador de carga. Ya sabemos que el regulador de carga te va a proteger, no puede sobrepasar, que se puede quemar, tienes que tomar en cuenta el cortocircuito, ¿no verdad?, para poderlo dimensionar. Ahora te toca dimensionar el inversor. El inversor lo puedes encontrar de dos formas. Primero hablemos del tipo. Puede ser onda sinusoidal o sinusoidal modificada. En resumen, la mejor es onda sinusoidal, te va a permitir poner cualquier tipo de dispositivo. El de aquí principalmente es más económica, pero es para prender focos. Todo aquello que no necesita un tipo de motor. En nuestro caso, que tenemos unas cámaras IP, tenemos antenas Ubiquiti, ¿no verdad? Necesitaríamos nosotros, es mejor poner un inversor onda sinusoidal. ¿Por qué? Porque no te va a generar ruido.
Porque tú sabes que la antena, una de las cosas más importantes es que no tengas ruido, porque si no vas a tener problemas con la transmisión. Tienes que tomar en consideración ese. Y la fórmula del inversor es 1.25, que ya sabes que es el porcentaje de seguridad sobre la sobrecarga. Este es potencial de carga de corriente, en pocas palabras. Este viene a ser 275, que es lo que tú consumirías en un día. Perdón, y sí, déjame verificarlo. Esto es lo que tú consumirías. 275, en este caso la cantidad es 5, potencia 10, 50 watts. Entonces, es lo que tú consumirías es en una hora. En una hora. 275 estás consumiendo en una hora y 1570 estás consumiendo es en el día completo. Entonces, quiere decir que nosotros necesitamos es pues, un inversor de 420 watts o voltio amperio, como le ponen aquí, que es suficiente. Entonces, si yo compro uno de 600, es más que suficiente que poder hacer. Siempre preferiré comprar un poquito más. ¿Por qué? Porque cuando tú prendes, por ejemplo, la nevera, te va a absorber mucho amperaje durante un segundo y te tiene que soportar, en este caso, el inversor. Esto sería aproximadamente cómo te quedaría el diagrama. Bueno, espero que les haya gustado este tema, que ya es un poco más técnico. Bueno, gracias por todo.